Hola, ¿cómo están? Bienvenidos en esta maravillosa mañana. Comenzamos un nuevo Actívate con Tena y queremos recordarles que Productos Tena y el canal Televid siguen comprometidos con el bienestar, la prevención y la salud de todos nuestros televidentes. Por eso seguimos aquí en nuestra rutina diaria de ejercicios, de actividad física saludable. Alejo, hoy tenemos, digamos que un entrenamiento que es la continuación del día ayer, todo porque ya nos vas a contar y lo que les habíamos pedido era colchoneta, o toallita y un bastón, como el palo de escoba que tenemos Perfecto. Acá. ¿Qué pasó ayer con esos ejercicios? Nati, pues el trabajo estuvo tan dirigido a una población que le gusta tanto el tema de la quema de grasa localizada. Nos preguntaron, nos llamaron que si podíamos repetir el programa hoy. No lo vamos a repetir, pero sí lo vamos a enfocar. Lo vamos a continuar. Parte, sí. Muy bien, ¿y eso es lo que vamos a hacer? Repetir los ejercicios, esto es importante, Nati, tocarlo. Repetir los ejercicios que hice ayer, hoy, no es tan bueno. Hay que engañar el cuerpo. Engañar el cuerpo es darle otra metodología para que mejore en el tiempo. A veces engañamos la memoria, engañamos el tiempo. Entonces hoy vamos a hacer un cardioabdomen también. Vamos a llamar como cardioabdomen. Ayer fue quema de grasa localizada, pero con otra metodología que les va a gustar bastante. Y empezamos con nuestra activación. Claro que sí. Vamos a usar el bastón desde el principio. ¿Mm? Palo de madera, bastón. Muy bien, Nati. Vamos simplemente a caminar como de lado, como si estuviéramos levantando la cadera, observa. Mientras los brazos van haciendo un movimiento hacia los lados. Se ve raro, se siente raro, pero es para mejorar esa parte de la primera activación. Y podemos flexionar, porque yo lo estaba haciendo así. No, vamos debe flexionar. Vamos a flexionar. Hacemos 10 más, 9, observen los brazos, observen la postura, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Ahora todo lo contrario. Vamos a asegurarnos que estén bien juntos los tenis, que se peguen bastante. Vamos a colocar el bastón acá y vamos a llevar adelante mientras hacemos un pequeño saltico. Televidente, no puedo saltar, te levantas. Listo, pequeño saltico tratando de que no se me separen las piernas. ¿De acuerdo? Vamos, Nati. Tratando de que no se me separen. Sientes el músculo que está haciendo fuerza. Son los músculos de adentro de las piernas, los aductores en la parte inguinal. Estamos activando esa zona. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos y caminamos soltando. Y ahora, Nati, vamos a tomar de todo el centro el bastón y lo vamos a colocar alejado del cuerpo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a elevar la pierna contraria y vamos a tratar de juntarlos en el centro. Ah, que no me dio sino aquí, ahí me dio. Que me dio más arriba, no hay problema. Perfecto. Vamos a contar 15. Comenzamos. Para asegurarnos que haya técnica, dejamos la mano quieta. Nati, la sacamos. Una, dos, tres, cuatro. Esto sí es de verdadero equilibrio. Seis, 7, 8, 9, 10, 11, sientan la cadera, 13, 14 y 15. Lo que le pasó a Nati, televidentes, se desestabilizó, pero mire que eso también hace parte del trabajo. Tengo mi bastón y me estabilizo, lo pongo en el piso y me estabilizo. Bueno, y eso también nos ayuda a tener más control. Pasó eso, claro, pero entonces ya luego empiezo a tener los pies más firmes. Lo hablamos en programas. Y lo hago mejor. Si estoy preparado físicamente, no me caigo, si no, me voy al piso y me golpeo. Nati, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y en la activación, Nati, tú ya lo sabes, no puede faltar la movilidad articular. Entonces vamos al frente y mire, flexoextensión de muñeca, mientras seguimos caminando. Importante, soltar esos brazos, soltar la tensión de los antebrazos. Ahora, Nati, cámbialo mientras sigues caminando. Posición, y vamos. Exacto. Esto es más difícil, pero igual el codo también lo va a sentir. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, lo tiramos para atrás, Nati, que nos vean los televidentes ahí
y en ese punto, sin tenerlo que levantar, una, dos, mira que me lo impide un poquito el... Entonces mira que también se fortalece fuera que estamos activando. 6, 7, 8, mira la postura, 9 y 10. Y nos vamos a tratar de devolver, es más difícil. Más difícil porque sin que, el sin, palo me lo impide. Exacto, te impide un poquito. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y ojo que en la activación no puede faltar. Como hoy vamos a volver a trabajar abdomen y la columna se resiente, vamos a trabajar, vamos a estirar esa parte. Entonces, doblamos rodillas, Nati, televidentes. Extendemos, nos metemos dentro de los brazos, nos quedamos ahí. 10, 9, 8, 7, 6. Siente cómo estira la columna. 8, 9, 10. Descansamos. Televidentes, les queda de tarea. Cualquiera de los que se acuerden y cualquiera de los que se acuerden de estiramiento. ¿Pueden ¿De hacer, acuerdo? Perfecto. Pueden hacer este. Aquí terminamos veces la activación. Y 15 veces. Muy así. Bien. Terminamos muy activación. Bien. Vamos, terminemos nosotros sí, también haciendo este. Y así, entonces nos vamos a una muy pequeñita pausa. Ya regresamos en Actívate con Tena. Continuamos en Actívate con Tena. Y como lo dijimos, no nos quedamos quietos, estamos acá con nuestra, continuando los ejercicios de la activación para ir a trabajo central. Recuerden que los productos Tena los pueden conseguir, cualquier producto que ustedes necesiten, tienen dos opciones. Una, ingresar a la página www.tena.com.co o la otra es llamar a la línea telefónica 018-052-4848. Les llega hasta la puerta de su casa al domicilio totalmente gratis, no tienen que salir de su casa. Y ahí también en la página o en la línea telefónica nos pueden dejar los comentarios de nuestro programa Actívate con Tena. El bienestar está en tus manos. Segunda fase del ejercicio, trabajo central, y aquí viene lo bueno. Bueno, televidentes, recuerden, estamos continuando el programa de ayer. Abdomen cardio, cardioabdomen, o tono, o quema de grasa, pero ¿dónde? Acá. Pues igual, aquí no vamos a hacer 100 abdominales entre cada trabajo cardiovascular, sino 50, pero ¿por qué? Por esta herramienta se van a sentir un poquito más, casi que como hacer las 100. Perfecto, y lo has dicho todo. Ayer hicimos entonces esa quema de grasa localizada, sí, y hoy correcto. Lo vamos a hacer como nos estabas contando. Bueno, Nati, televidentes, nuestra colchoneta, nuestra toalla. ¿Por qué es más difícil con el bastón? Porque tengo que tener un referente en los brazos y hace que cierta parte del abdomen se tensione más que si no lo tuviera. Además, tengo quietecito los brazos. Más adelante los vamos a mover. Bueno, Nati, vamos con pies en el piso. Vamos a contar las 50 abdominales haciendo esta variación. 1, 2, 3, 4, centro, lado, lado, centro. ¿Lo tienes, Nati? Perfecto. Televidentes, si no eres capaz, llega hasta donde puedas, 30, 20, 40. ¿Listo, Nati? Perfecto, 50. Te miro, te sigo y lo empiezo a hacer. Perfecto. 5, 4, 3, 2, televidentes. 1, 2, 3, centro, lado, 6, centro, lado, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, mantén el bastón, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, sigue, 28, 29, 30, 31, 32, 33, sigue, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 y 50. Descansamos, nos damos golpecitos en el abdomen y nos vamos a poner de pie, Nati. Perfecto. Ahora, 50 abdominales, 50. Un minuto de cardio. Pero mire el componente del cardio de hoy. Tiene que ver con abdomen también. Vamos a trabajar un cardio cintura-cadera. Uh-huh. Hay abdomen, hay cadera, pero sigue quemando grasa. Sigue localizando el trabajo. Muy bien, Nati. Un minuto. Y observen, chicos. Observen, televidentes. Cada que yo bajo, presiono acá y elevo la cadera. No lo puedes hacer muy rápido porque te pierdes. Y mantén siempre bien estirado.
Ok, Nati, en 5, 4, 3, 2, va. Mantengan su postura. Los pies. Es un minuto. Semi estirado en los pies. Sí, señora, qué buena observación, Nati. Si me canso, paro, respiro, bajo los brazos y sigo y me conecto hasta que terminemos el tiempo que nos establecimos. Cada uno a su ritmo, como siempre lo hemos reiterado desde el primer día del programa. Lo que sí sabemos muy bien y hay que aclararlo, es que los que empezaron desde el primer día con nosotros aquí en Actívate con Tena, ya están cogiendo el ritmo como yo lo estoy cogiendo. Aquí ya vamos avanzando. Nati, en 20 ejercicio. Segundos. Se siente inmediatamente. Y la cintura trabaja. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Respiro, estoy agitado. ¿Se siente por aquí? Sí, exactamente. No quiere decir que esté agitado, que yo tenga mal estado físico. Fue que le metí ganas a ese ejercicio. Entonces me incrementó la frecuencia cardíaca. Si no tuviera estado físico, ¿qué pasaría? Me desvanezco, me mareo, me tengo que sostener. Esa no es la idea. Alejo, recupera. Cuando las personas son delgadas, ¿es necesario que hagan cardio constantemente? Qué buena pregunta, Nati. Mientras vamos a la colchoneta. Las personas delgadas deben hacer mejor trabajo de fuerza o pesas que cardio. A menos que tengan la grasa localizada también, en un punto hay que bajarla. Y para eso hay que hacerse una prueba, que es el tejido, el perfil lipídico o cómo estamos de tejido graso respecto a la masa muscular. Perfecto. Y ahí te dicen que debes trabajar, pero más recomendado la pesa sin descuidar el cardio. Muy bien, Nati. Para más tonificar. Perfecto. Que rebajar. Vámonos, como tenemos activada la cintura, vámonos con una cintura con dos opciones. La primera opción, yo me voy a acostar totalmente recto. Observe que yo no tengo ninguna posición fetal. La mano que no estoy usando va en el piso. Opción A, la fácil, presionar la cintura. Vamos con 30 y 30. Opción B, más duro, tocarse la pierna o la pantorrilla. Nati, yo voy con la opción B, tú vas con la opción A. ¿De acuerdo? Listo, contamos, yo voy así. Contamos 30, tú vas con pies piso. Televidentes, vamos. 1, 2, 3, correcto. 4, presionando, sí, está perfecto. 5, 6, 7, 8, 9, 10, localizándola en la cintura. 11, 12, 13, 14, 15 más. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Simplemente y despacio me voy cambiando de lugar. ¿De acuerdo? Me acomodo acá el micrófono, ¿está listo? Perfecto. Acostados y levantarnos. Exacto. Nos puede marear. Acuérdate, Nati, la posición recta. Tú vas con pies quieto, yo voy arriba. Va, 1, 2, observe mi mano, televidentes. Apoyo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Lo puedes dejar más adelante. 14, perfecto, Nati. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Nos paramos como nos debemos parar, Nati, y nos vamos al segundo cardio de un minuto. Esta vez vamos a usar los brazos y las puntas de los pies van a ir atrás, de manera aeróbica, ¿ok? Perfecto. Un minuto, 5, 4, 3, 2, vamos, televidentes. Eso, tiro un poquito la columna hacia adelante. Quiere decir, Nati, que también estamos involucrando el abdomen, porque tú lo repites siempre, apretar o meter barriga. Perfecto. Un minuto. Y este es precisamente nuestro trabajo del día de hoy. Trabajo cardiovascular y abdomen. Sí, cardio-abdomen, correcto. Cardio-abdomen. Continuación muy similar o casi igual al trabajo de ayer. Ayer que tratamos de toda la quema de grasa y que fue tan 30 exitoso. Segundos, muy bien. Pues hoy estamos haciendo otra rutina diferente con lo que ustedes pueden continuar y completar todo el entrenamiento que hicimos ayer. 20 segundos,
sin bajar el ritmo. Eso es lo que importa de un buen cardio. Y mire el solo hecho de tener el bastón televidentes, lo que hace 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y descansamos. Llevamos dos series, Nati, nos vamos a atrever a hacer una más. Nos vamos a atrever a hacer una más entonces desde el principio. Bueno, insisto en esto, no es la cantidad de las abdominales, hoy vamos a hacer mucho menos, casi que la mitad de ayer, es la calidad del abdominal que hagamos. Uh-huh. Ahora vamos a soltar el bastón. Vamos a hidratarnos un poquito, sí, antes, claro, de, muy bien, de continuar con nuestro entrenamiento. Ese es el momento perfecto para que ustedes también en casa se hidraten. Mientras hidratan televidentes, lo que viene a continuación, lo llamamos nosotros los entrenadores como abdomen transverso. Viene desde acá y se inserta acá en la ingle, ¿de acuerdo? En la pelvis. El abdomen transverso solo tiene una manera de trabajarse, son las famosas planchitas, que es sostener o mover el cuerpo con el propio peso de él. Entonces vamos a hacer 50, pero cada 10 hacemos un pequeño descanso. Bien, Nati. ¿De qué se trata, televidentes? Apoyamos los codos en la superficie, dejamos el cuerpo totalmente alineado como una mesita, la cabeza puede mirar acá o acá y simplemente un movimiento suave arriba y abajo. Si sufres de columna lumbar, no te recomiendo que hagas este ejercicio. Cámbialo por el gatico que hemos hecho. Que es totalmente, sí, efectivo. Ok, y si quiero una opción B y no tengo tantos problemas de columna, en vez de moverte, lo vas a dejar sostenido. Es menos duro. ¿Listo? Perfecto. Entonces, 50 descansando cada 10. ¿De acuerdo? Bueno, Nati, nos vamos. 5, 4, 3, 2, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, arrodíllate, ojalá en tu toalla, ojalá en tu colchoneta, respiramos, 5, 4, 3, 2, vamos, Nati, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, si estás en tu casa y dices, no, pues, esos 10 no necesito descansar, me puedo hacer 20, 25, no hay problema. Me gustaría mucho que recordáramos las tres opciones para las personas que de pronto tienen problemas lumbares. Correcto. Si no puedo hacer la plancha, me sirve el gatico. ¿Esa es una? Sí. Y si estoy más o menos de la columna y no me duele tanto, pero quiero prevenir, solamente la sostengo. Es más, Nati, vamos a hacer la tercera serie contando 10 segundos, ¿de acuerdo? Perfecto. Qué bueno tu intervención ahí para que los estudiantes tengan opciones. Listo, me apoyo y cuento. Uno. 2, 3, 4, se siente mucho, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Siempre que venga a reincorporarme, respiro, lleno de oxígeno. Entonces vamos a hacer, faltan dos, una movimiento y una sosteniendo. ¿Listo, Nati? Perfecto. Vamos. ¿Lista, Nati, televidentes? Va. ¿Empezamos con movimiento? Sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y respiramos. Con 50 van 40, ¿de acuerdo? Muy bien. Sostenemos 10 segundos. Perfecto. Es igual de buena. Igual de buena. Me atrevería a decir que se siente más, sí, resistencia cuando la sostenemos. A veces hay personas que lo sienten más así. Nati, vamos. Cuenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Perfecto. Me seco el sudor, Nati, porque se me va todo a los ojos. Y estamos, una pequeña pausa. Estamos, Alejo, y televidentes, a 6 minutos, sí, de terminar toda nuestra rutina. Estamos perfectos. Perfecto. Bueno. Tenemos que seguir con mucho ánimo y terminar hasta el final para que sea efectivo nuestro ejercicio. Nati, un minuto cardiovascular, porque acuérdate que estamos enfocando en cardioabdomen. Este minuto lo vamos a hacer en tres partes. 20 segundos completo. Ah, cuando yo diga cambio, te quedas en la derecha. Solo derecha. Y cuando yo diga cambio, te quedas en la izquierda. Perfecto. Listo, acuérdate. Quiero decir izquierda con la pierna. La mano es la contraria. Listo, Nati. Es decir, nos vamos quedamos a pensar. Cuando digas izquierda, nos quedamos con el brazo izquierdo y la pierna, pierna derecha. Derecha. Lo entendiste, sí, perfectamente. Televidentes,
cardiovascular. Ya. 1, 2, 3. A los 20, Nati. 4, 5, 6, 7, 8, 9. La mano que quieras. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Mírame. 2, 3, 4, 5. Qué bueno. 6, 7, 8. Son 20. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bien arriba esa pierna. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. ¡A ti! ¡Súper bien! Bueno. Estamos completando toda nuestra rutina. Perfecto. Bueno, entre ayer y hoy hubo mucho trabajo en la columna. Esta vuelta a la calma vamos a hacerla un poquito más dedicada a la columna y larguita. Tenemos muy buen tiempo. Cuatro minutos tenemos. Perfecto. Vamos a empezar con uno muy sencillo, de pie, que es el famoso flexión de columna para descargar acá. Rodilla y mire lo que hago. Suelto, suelto, como si me pesara el cuerpo. Perfecto. Televidentes, aprovecho a Nati aquí. Esto también se tiene que beneficiar, Nati, ¿cierto? Te quedas perfecto. Ahí 10, 9, 8. Mire lo que está haciendo Nati con las manos. Irrigando. 5, 4, 3, 2. Perfecto. Ahora, voy a la colchoneta. Aquí también tengo que aclarar algo, Nati. Si tú no soportas estar arrodillado, porque yo sé que hay muchos televidentes que no pueden estar así, para eso tenemos este bastón y vamos a hacer el ejercicio que hicimos al inicio, estirar la columna, ¿de acuerdo? Si no puedes arrodillarte. Perfecto. Para los que podemos arrodillarte, esta es otra posición del yoga. Me siento sobre los talones, Nati. Que tus puntas queden abajito. Esa es. Mire qué buena esa corrección. Y voy a estirarme sin que los glúteos se alejen mucho de los talones, ¿de acuerdo? Perfecto. Caminando con los dedos. Esto es un ejercicio del yoga para esa columna lumbar. Nati, ¿ya estás adelante? Estamos aquí. Ahora, mira lo que vas a hacer. Vas a pegar la frente a la colchoneta. Y vas a llevar las dos manos atrás. Tenía pegada. Y mira cómo quedas en esa postura. Aprovecho a Nati, perfecta. Miren, televidentes, que ya se ve que tiene buena elasticidad en la parte de la columna. No todos llegamos hasta ahí. Es un ejercicio ideal para recuperar toda esta zona que estoy tocando acá. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, vuelta a la calma con énfasis en columna. ¿Cómo estamos de tiempo, Nati? Dime. Estamos de tiempo, tenemos 2 minutos. Tenemos tiempo para el último ejercicio. Si hay una persona que no llega, como nosotros estábamos llegando, lo ideal es no forzarse. Queda Nati, mira, hasta donde mira le dé. Mi dificultad, qué buena pregunta. Yo no soy capaz de llegar mucho. De a poquito se va logrando. De a poquito se va logrando. Esos son tensiones o acortamientos de músculos que normalmente hay que seguir trabajando, ¿de acuerdo? Perfecto. Nos sentamos. Ambas piernas separaditas. Creo que ayer lo hicimos al centro, ¿cierto, Nati? Ayer lo hicimos al Ahora centro. Ahora lo vamos a hacer mano sobre pie. Perfecto. Respiro y antes de irme exhalo. Va, y me voy. Y toco las puntas. Otro excelente. Que me quedó difícil doblar las rodillas, mira. Y llega uno mira. Más fácil. Perfecto, pero ¿dónde está el énfasis? En Nati. La columna. Muy bien. Prevención de la enfermedad. Ejercicio en casa, salud psicofísica. Es lo que te está brindando Actívate con Tena, Canal Televi. Eso es lo que te estamos brindando. Me encantó ese suero casero que habíamos dicho en algunos programas y creo que en los del inicio. Y todavía nos siguen preguntando mucho cómo es la receta. Claro que sí. No lo hagas nunca helado del todo, porque acuérdate que las cosas heladas chocan con la temperatura del cuerpo. Y un suero debe estar al clima. Al clima. Medio litro de agua. Uh-huh. Un limón entero. Si no te gusta mucho el ácido, medio. Y media cucharadita de sal.
de las pequeñitas y en el transcurso, más de un día, ojalá te lo tomes en el transcurso del día, que no se dañe al otro día, ¿de acuerdo? Y esto es ideal también hasta para las personas que estén enfermitas del estómago, que de pronto tengan diarrea, les puede servir mucho, recuperan sales minerales. Recuerda, Nati, que las bebidas hidratantes del mercado tienen mucho azúcar, mucha glucosa, y en el ejercicio puede tender a distensionar el abdomen. Que el suelo casero es ideal. Es perfecto. Agua hervida. Agua hervida, Nati, aclara eso. 30 segundos, mi querido Alejo, para terminar la rutina del día de hoy. Párate aquí. Si no tengo a nadie, lo hago contra una pared. Si tengo un compañero, mano sobre hombro, me estiro, me estiro, me estiro, y ahí me quedo 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y me recupero. Nati, qué buena Súper clase bien. Televidentes. Muy bien. Muchas gracias, Alejo, de verdad, siempre es un privilegio. Los que han hecho todos estos ejercicios con nosotros desde el primer día, de verdad que para nosotros es un privilegio, un placer que estén con nosotros, que nos estén acompañando, que estemos aquí también con Alejo, con nuestro preparador físico. Sabemos que no es fácil, que les hace falta sus clases de gimnasia, sus hidroterapias, las reuniones de encuentros, los encuentros con los adultos mayores, en esos centros lúdicos y recreativos también, todas las caminatas que hacíamos de costumbre, la montadita en bicicleta, las personas que practican su deporte favorito, pues bueno, sabemos que es muy complicado, pero para eso estamos acá. Alejo, bueno, nos quedamos entonces aquí, llegamos a la final al final de nuestra rutina en el día de hoy. Mañana nos vemos con más entrenamiento, por supuesto, estaremos aquí acompañándoles. Para mañana, si Dios quiere. Para mañana tenemos... elástico y colchoneta. Creo que es cadera, Nati. Creo que ya nos salimos del abdomen y creo que es caderita. Cadera, tonificación de cadera. Y necesitamos elástico y colchoneta. Nos vemos mañana, chao. No se lo pierdan.